Y comenzamos un gameplay justo donde nos quedamos, de Wolfenstein. Bueno, estamos cruzando poquito a poquito lo que viene siendo el puente. Hay que llegar al vagón número 6 para suplantarla. ¡Ay, coño! La identidad de un cuate aquí. ¡Este va, puto! Yo estaba cerca, ¿verdad? Le pasó entre las piernas, ¿es en serio? ¡Muerto, mi rey! Bueno, ¿en qué estaba? Así explicándoles, tenía que llegar a lo que viene siendo el vagón número 6 para suplantar la identidad de un sujeto y llegar a la luna. Nunca esperaba que en verdad fuéramos a ir hasta la luna. Ya sería, se me hacía mucha, no sé, te creía zombies. Uy, es verdad, no han habido zombies aquí, ¿verdad? Qué raro, siempre hay zombies, hasta donde sé. Bueno, eso solo fue en Retorno al Castillo Wolfenstein. Bueno, no tiene por qué ser siempre así. Qué bueno que le cambiaron, qué bueno. Mejor no nos quejemos. Puta madre. A la madre. Muérete, rey, son super lásers. No se muere el cabrón, A la madre, no mames. Espérate, no te gastes esto. Su madre, mi rey. Aguantaron un chingo. Yo creo que ni... Ándale, no, ni los maté. Güey, me espanté. Listo. Ahora sí, ya están muertos. ¿Ya? Ok. Ok, parece que ya nos estamos acercando. Creo que es ese, eso que está allá. Ya ha caído. Tiene que ser por aquí. Si yo agarro esto, ¿qué me hace? ¿A quién tengo que matar aquí? ¡Puta madre! ¡Hola, putos! Su madre, cabrón. Pinches cabrones, bro. No le doy. Pinches drones, cabrones. ¡Ah, la pava! Se me está acabando las baterías. Ponlo. En lo que llegan otros. ¡Quítalo y madre a esos cabrones! Y vuélvelo a poner. No tardé y llegan más. Ay, cabrón, esos me ponen nerviosos porque tengo una puntería de la fregada. Parece que ya nos los llevamos. Tope también. Ah, ya decía yo, ¿para qué era? Ponla ahí, mi rey, ponla, tú ponla. Y ahorita nos los llevamos. Nada más déjame checar si no se nos olvidó antes, hay algo acá atrás. Antes de lanzarnos al que viene siendo el vagón. Ah, pensé que había una escalera por aquí, pero no hay nada. Vámonos entonces y de paso llévate la torreta. En vez de que lo utilicen contra nosotros, vamos a utilizarla contra ellos. Ahora sí, mi rey. Creo que he encontrado el punto donde dejarle más cerca del vagón del Náutica. Baje a través de la estación del control. ¡Hora, chaqueta! ¿Dónde hay más? ¡Oh, mierda! ¿De dónde me golpearon tanto? ¡Oh, puta madre! ¿Dónde? ¡Ahí va, chaquetas! ¡Ay, no le di a nadie! Para colmo. Ay, ya se acabó esa chingadera. ¡No, no la agarres! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Ah, perdigones! No los he utilizado en un buen rato. Vamos a cambiar de arma. Vamos a utilizar esta belleza. Pero quiero los que rebotan. ¡Ándale! Tú sí sabes. ¿Qué agarré? ¿Qué hice? Parece que el camino es hacia abajo. Me llevo este, ¿de qué es? Igual lásers mamalones. Oye, fíjate que eso parece que se puede romper, a ver. No, coño. ¿Qué tendrá? ¡Ah, huevo! ¿Vieron qué buena onda? Nunca lo imaginé, la neta. No hay nada. La verdad que, fíjense que caigo en cuenta que hace un rato que no agarro las cosas que me traen las cajas. ¡No las tires, carajo! Estás viendo que... ¡Ay, este cabrón a veces me fastidia!
Ah, miren, de pura casualidad, sin querer queriendo. No me faltó nada. Bueno, vámonos ya. Fusil francotirador, excelente, excelente, excelente. Todo me parece perfecto hasta ahora. Bueno, ya vámonos. Ah, déjenme pegarle una vez a este. Igual hay algo chido. Chévere, nada. Vámonos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, Bajini? Algo grande, algo grande, algo pesado. No. Parece que todo está tranquilo. Solo escucho algo que está caminando. Suena que hay algo pesado ahí abajo, pero no sé qué. Algo o alguien. Tírala. No, no aquí, hacia allá. Eso, que se caiga. Ay. Vamos, Blazkowicz. Bueno, vamos a utilizar lanzagranadas por si sale algún desgraciado, algún gracioso por aquí. Nada. Mierda. Puta madre, puta madre. Dime los que están aquí abajo. Esta madre casi no hace daño, fíjense. Están... ¡Ah, la puta! ¡No, no, 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 no mames! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Verga, güey! Hice mierda ese cabrón. Ni pedo. ¡Puta, me quitaron toda mi armadura de putazo por andar con esa pinche ametralladora pendeja! Me cae con madre. No vuelvo a llevar... ¡Ah, su madre! ¿Qué pedo? ¿Dónde fue el tiro? ¿Fue arriba o abajo? Fue arriba. A huevito que fue arriba. ¿Pero quién? ¿Quién fue el...? ¿Quién fue el valiente? ¡Ah, la puta! ¡El hijo de la verga, cabrón! ¡Dame su puta madre esta! ¡Ah, qué hijo de la chingada! Ahora sí me pasó a rechingar. Me repisó bonito. Bueno, vámonos. No es hora de hacer coraje ahorita. Pero miren lo que hay allá. Nada más quiero dar una vuelta. ¡Ay! ¡Ay, súbete! ¡No mames! ¡Súbete, cabrón! ¡Pégale, tú, pégale! ¡Ay! ¡Ay, pégale! ¡Ah, la puta! ¡No mames! ¡No mames, en serio! Ah, ok. Puta, se me hace que me perdí de algo. Algo ha de haber habido allá arriba, coño. Y no lo agarré. No lo agarré por saltar acá primero. Chingada madre. ¡Puta madre! ¡Avísame, cabrón! ¡Madres, madres! ¡Me van a pisar, me van a pisar! ¡No mames, no mames! ¡Ah, genial! ¡Genial! ¡Puta! ¿Por qué no me dicen a qué madre le voy a dar prioridad, coño? Otra vez. Bueno, vamos a aguantarnos hasta que llegue el pinche perro. Sus armas futuristas pendejas. Si tan solo me hubieses dado chance de agarrar lo que había allá arriba. Otra vez, otra vez. Dale, dale, pero muévele rápido, mi rey, que se nos van los minutos. A lo largo de los años, niñatos con más autoestima que sentido común. Algunos están locos de verdad. Palabrería. Pero ¿dónde era el desmadre acá? Eso es lo que me gusta de usted. No, ¿dónde era? El cabrón más loco de todos. Y usted lo demuestra con hechos. Nadie aquí está, aquí estamos, aquí estamos. Y lo sabe. De acuerdo, Blasco, cuenta el trabajo, salga. ¡Ah!
Vamos, despacio, despacio. No lo sobrecalientes, no lo sobrecalientes. A este cabrón sí hay que darle con todo. Puta madre, se gastó. Cárgate, arma pendeja. Aso madre, ahora sí, pinche pendejo. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay un putito por ahí, que no lo alcanzo a ver por el pinche humo. No veo nada. Dale, dale, dale. ¿Ya? ¿Todos? Parece que me toca regresar, ¿verdad? Saltar otra vez. ¿En serio este cuate quiere que salte? ¿Y esta qué hace? Ah, es exactamente... Ah, no, es la que tengo, pero se pone a la derecha o a la izquierda. ¿Qué quieres que haga? ¡Que salte! No me digas. ¿Qué es esto? Ah, mueve... Ah, qué interesante. Ok, supongo que hay que saltar. El vagón del Náutica está justo al frente, colgando bajo el borde. Lo rodearé y le recogeré cuando haya encontrado... ¡Uy, métete, métete, cabrón! Busque por el vagón a alguien que vaya con un uniforme blanco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué estoy haciendo. Verga, vergas. Quítate, Blaskovich. Este cabrón ya no me está ayudando. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ok! ¡Una baja! ¿Ya puedo tocar mis cosas acá? Ahora sí. Tócalo. ¡Ay, coño! Ahí está. ¡Llévate todo lo que hay adentro, mi rey! Y mejora de salud. ¡Perfecto! Parece que había un cuate aquí de lanzacuerdas. ¡Ah, su madre! Aquí está. Madre, verde cañón. Se lo voy a pisar con esta. Ya me mataron, de hecho. Verga, coño, lo tengo en el otro modo. Ya valí pito. Verga, y no cambié el tipo de tiro, coño. Verga, la estoy cagando chingón. Agarra la puta salud, güey. ¿Qué no ves que estamos ya jodidos? Suficiente jodido estamos como para que la ande cagando más. ...140 y sin armadura, cabrón. ¡Mierda, Blasco! ¡Tiene el vagón del Náutica justo debajo! ¡Mire por el borde y ahí está! ¡Te esperas, cabrón! ¡No mames! Esta pinche gente está acostumbrada a andar gritando al pinche protagonista y no se rompen el culo como uno. A ver, aquí está tu mamá esta. Yo me voy al carajo. Ni nada, ni nada de aquí. Oh, mierda. Mierda, ¿qué tengo que hacer? Uy. Aquí está el cuate. Bueno, si me perdí algo, ni modo. Ya después lo veo. Espérate, antes de agarrarlo, quiero ver algo aquí. No hay nada coqueto, vámonos pues. Ya se acabó. Se acabó. Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche de London Náutica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en cabina. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear. Ok. Ya tan rápido llegamos al espacio. Es de noche. No, otras que estamos en el espacio. Bueno, señores, yo creo que vamos a tener que dejar este gameplay hasta aquí. Nos vamos a tener que ver hasta la próxima. ¡Salesas!